¿Cuánto ganas al mes solo en Twitch? ¿Andarías con alguna fan? Hola gente, ¿cómo están? ¿Ya vieron la introducción? Más o menos cómo va a estar el asunto. El día de hoy tenemos 4 tipos de sabores de alcohol. Vamos a combinarlos dependiendo las donaciones, dependiendo las dinámicas. Si alguien dona en lo que dura esta dinámica 1000 bits, las junto todas en este vasote y se pone más cabrón. Cada bebida tiene aproximadamente un 12% de alcohol. Pregunta que no quiero responder, tengo que darme un shotcito. Sin nada más que decir, comenzamos con las preguntas. ¡Acompáñenme! Las voy a elegir al azar, ¿vale? No voy a elegir a alguien tal cual. Va, primera pregunta, ladies and gentlemen. Del chat, ¿quién es quien te dé miedo que se enoje? Fácil, creo que es muy obvio y creo que cualquier persona sabría. Los donadores, ¿no? Si no, no comemos. Pues a ver, no dije mentiras, ¿sabes? ¡Siguiente pregunta! ¿Cada cuándo te masturbas? Ey, esto se está poniendo muy incómodo, bro. Paso, super paso. No mames, ¿qué pasa? ¿Quién vergas puso esa pregunta, güey? Está durísima. ¿Cómo fue? ¿Quién verga puso esto? ¿Cómo fue tu primera vez? Estaba hasta el culo. Venía de un antro, así de que no veía nada. Venía sin dormir, venía sin comer. Pues básicamente, mira, salud. Formidable. ¿Qué has hecho que te arrepientas demasiado? Huevo, me quieren súper empedar, ¿no? Mira, les voy a decir algo de lo que me súper arrepienta y no haya dicho. ¿O no? ¿O nada? ¿Alguna vez te pillaron haciendo actos no family friendly? ¿Qué te pillaron haciendo? Ok, esto sí lo voy a contar porque está muy pasada de verga, ¿va? A ver, una vez estaba yo, pues así, ¿no? En mi momento de autoconocerme. Verga, bro. Adivinen quién llegó. No sé si de seguir contando. Era baño público. Tengo mi excusa. Yo había venido de una date y yo no quería irme a la cama, ¿sabes? Estaba muy pequeño, yo no me sentía listo. ¿Era eso o ser papá a los 15 años, ¿sabes? Ni de pedo, qué pasado de verga. ¿Qué coño, pinche editor, mamón? Hijo de puta, te amo, cabrón, gonorrea. Ya perdiste septiembre. ¿Desde que empezó? Hay una pregunta que se repite demasiado. La neta, siempre me la preguntan. ¿Cuánto te mide? Me dicen, ¿cuánto te mide bebé? ¿Cuánto te mide jajaja? Amigos y amigas, a mí me mide. Creo que es un 27. El que entendí, entendió. Next question. ¿Cómo te gustan? ¿Chicas o grandes? La verdad, yo no sé ustedes, pero depende cada quien. En lo personal, a mí me gustan grandes. Me gustan gordas. Entre más grande es mejor. Prefiero conocer a alguien mayor, más grande. Pero pues nunca me ha importado el tamaño. Con que tenga lindos sentimientos y listo. ¿Cuánto ganas al mes solo en Twitch? Tenemos que dejar en claro muchas cosas. En Twitch nunca vas a ganar lo mismo un día que otro. Dicho esto, les voy a dejar lo que gané el extensible de diciembre. Güey, nunca había mostrado esto. Una, dos, tres. Vale, básicamente $1,205. Eso fue lo que se ganó en el extensible de diciembre. Qué loco, ¿no? El escritorio no fue barato, la computadora no es barata, el editor no es barato. Pues un shot por eso, ¿no? ¿Alguna vez te has besado a un hombre? Hostia. Esto nunca lo he dicho a nadie. Solo responderé. Sí. Siguiente pregunta. Si te pagaran una operación de chichis, ¿te la harías? Pues, no. Ahí está mi PayPal, super jala. Dice. ¡Hola! ¿Prefieres estar con la mamá de tu mejor amigo o que tu amigo esté con tu mamá? Perdón, bro, con tu mamá. Igual y... ¿Podrías decirme papi como...? ¿Cuántas novias oficiales has tenido? Así como me ven, guapo, bello, blanco, pitudo, carismático, buen besador. Así como me ven todo eso, nunca he tenido novia. Cero. ¡Nada! ¡Abandonado! ¡Solo! ¡Triste! ¡Ni una! ¡Ni una! Pero no me afecta, pero estoy bien. ¿Andarías con alguna fan? ¿Andar con una fan? Como que hay mucho alcohol aquí, ¿no? Ya mezclaste. Estoy esperando que alguien done 1000 bits para mezclar. ¿Sabes? Dame 3 shots de cada uno. Qué fucking inteligente. Me dijo 3 shots de cada uno y ya los mezclé. Mentalidad de gente emprendedora. Así que nos va a tocar darnos uno de cada uno. Abrimos uno, abrimos otro, abrimos este. Ok, va. No sé dónde salió. Van 3 shots. 1, 2.
es... El azul y el rojo están a todo dar. ¿Cuánto estamos hablando? Es demasiado. Gente, aquí se están mezclando 4 alcoholes. ¡Dios! ¡Mira esto! Soy un catador profesional. Vamos a olerlo. Bro, te lo juro que huele a gomitas. Huele delicioso, huele muy bien. No estoy jugando, es de verdad. Esos 10 dolarotes que acaba de dar Julián significan 10 segundos, así que... ¡Go! Ya bajó un putero. Me la estoy pasando a todo dar. ¿Me dejarías oler tus Nike Air? ¡Hostia! ¡Me quiero oler las patas! ¡Hostia! Pues no me afecta, estás oliendo los tenis, así que aprovecha. ¿Eres virgen? Ya hablamos de eso. No. ¿Cómo fue tu primer beso? A lo que recuerdo, tenía como 4 o 5 años. Y llegó una niña 5 años mayor que yo. Y estábamos en una camioneta de esas que tiene caja. Era vecina. O sea, decía de que yo cuido al niño. Me llevaba a otros lados y me daba besos. Se desquitaba la cabrona. Está chiquita también. Alguien te cae mal en el chat, Okuno, sea del chat, responde o toma. Mira, la verdad, Julián, casi nadie me cae mal, pero hay una persona en específico que de verdad recuerdo con toda mi vida. Es un güey de casi 2 metros que una vez, sin conocerme, llegó al lado mío, me dio un putazo en el hombro y te dice: ¿qué pedo, machín? ¿A qué hora pasa el camión, machín? Dirás tú: ¡ay, eso es super X! Un año después, yo estaba quedando con una chica y de repente el pendejo dice: ¡ay, a mí también me gusta! ¡Yo la quiero! Pendejo, naco, idiota, pinche prieto, estúpido. ¡Necesidad! ¿Cuándo fue la última vez que cogiste? ¡Oh, lo verga! 4 meses, creo. ¡Aquí no volando! Más que mi novio, la neta. Le mete la lengua. ¿Qué culo? Soy team cool, 100%. Me vale polla lo que digan los demás. Soy team cool y soy feliz con eso. Pero imaginemos este escenario. Nada atrás, todo adelante. O nada adelante y todo atrás. O nada y nada. De que no hay nada ni nada, ¿no? La importancia de la actitud. Ey, hay gente. Estamos hablando, Vamos a mezclar lo último que nos queda en los furlocos. Pero absolutamente casi nada, viejo. Ruleta, chavales. ¡Preparaos! Porque esto se va a fucking descontrolar. Va, continuamos. 1, 2, 3. Una vieja has hecho un peo, de la fuerza tumbo un coco. Que vieja tan hijo de... No sé qué vaya a pasar. Los quiero mucho. A partir de ahora no soy yo. A partir de ahora es el alcohol hablando. Tomé la mitad de 4 furlocos. Está muy pasado de verga la mitad. Soy un beso en la pinche cola. A todas y todas. Gaitán, todavía no estoy pedo. I know, but in my time, I like to talk in English too. I know. Sorry. No os voy a decir mentiras. Estoy pedito, pero no tan pedito. Me como uno, me como 3, pero ninguna me lo hace como es. ¡Tretético! Ok.